Suprema Corte de Justicia. Las y los integrantes de la Comisión Permanente discutieron sobre la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la reforma al Poder Judicial. En lo que yo estoy en desacuerdo, y que quede muy claro, es en que la Corte sustituya al Legislativo. Las facultades de control parlamentario que ejerció la Corte y que alega la ministra son indebidas. Porque no puede ser que 11 personas puedan más que todo el pueblo que es el soberano, puedan más que todo el pueblo que nos dio la representación. Exhortamos al alto tribunal a resolver de manera prioritaria temas sensibles y de mayor trascendencia social y así coadyuvar con la sociedad. Se refrenda que el control constitucional que deben hacer las ministras y los ministros da certeza legal a los mexicanos. Hay una Suprema Corte fuerte y digna. No le rehuimos a perder. Sabemos que somos minorías políticas en este Congreso, pero lo que resuelve la Corte es nuestro derecho a discutir, a proponer y a ser incluidos en la toma de decisiones. El poder en México afortunadamente está dividido. Estamos a favor de la lealtad. Y la lealtad no a la voluntad de un hombre, la lealtad a la Constitución. Productores de maíz y trigo. La Comisión Permanente se pronunció por establecer un precio de garantía al maíz y al trigo en beneficio de los productores nacionales. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión manifiesta su respaldo a los productores agrícolas nacionales con la finalidad que las autoridades competentes, número uno, establezcan un precio de garantía de 7,000 pesos por tonelada de maíz y de 8,000 pesos por tonelada de trigo para toda la producción.